hablar de uno de los 10 programas que tiene el gobierno para poder apoyar a todas las personas que han resultado afectadas por la pandemia del COVID-19 y hablamos del Bono Familia. Recordará usted que beneficia a más de 2 millones de hogares y precisamente el mecanismo para acceder a este beneficio era que consumiera menos de 200 kWh de energía eléctrica en la lectura del recibo de febrero. Del 18 al 19 de junio, las familias fueron notificadas si eran candidatas o no a este programa. En total, se inscribieron 2.653.200 personas, 88.427 fueron excluidas y se les dio el apoyo ya a 2.091.548. Personas, por modificaciones en el Congreso de la República, se solicitó que se actualizaran los datos y esto se inició a hacer el 10 de junio, pero hay 350.000 personas que no han realizado este proceso. No se preocupe si aún no ha recibido el segundo pago del Bono Familia porque hoy las autoridades del Ministerio de Desarrollo Social aseguraron que iniciarán con este proceso entre el 10 y 12 de agosto. Todas las personas que son beneficiarios de Bono Familia puedan actualizar sus datos enviando el mensaje Bono Pago al 2020 y llenando un pequeño formulario de preguntas que son 6, solamente hay que contestar sí o no, es cuestión de 15 a 20 segundos. Y esto nos permite, una vez actualizados los datos, poder iniciar el proceso del traslado del segundo aporte. Hasta el día de hoy es muy importante aclararle a la población que se han actualizado los datos de más de 2.300.000 personas y quedan aún pendientes más o menos 350.000 personas de actualizar esos datos. ¿Qué va a suceder? Nosotros vamos a iniciar ya con el traslado del segundo aporte a esos 2.300.000 que ya actualizaron sus datos. Y las personas que están pendientes de actualizarlo, hasta que lo hagan, podrán optar al segundo aporte. Por lo tanto, pedimos nuevamente a quienes están pendientes de enviar la palabra Bono Pago al 2020, que por favor lo hagan. Aquí es importante aclararles dos cosas. Uno, el mensaje no tiene ningún costo, es totalmente gratuito. Y segundo, el actualizar los datos no pone en riesgo de ninguna manera la posibilidad de dejar de ser beneficiario de Bono Familia. Al enviar Bono Pago al 2020, usted tendrá que contestar 6 preguntas que son relacionadas a su situación socioeconómica. Ya las autoridades han indicado que no lo van a excluir de este beneficio, sino es para tener nuevos programas de apoyo. Operativizando con elementos tecnológicos que permiten la transparencia, es decir, por ejemplo, Bono Familia se está trasladando el aporte a la población a través de todo el sistema bancario y financiero del país. El beneficiario puede ir a cualquier agencia de cualquier banco, puede ir a un cajero automático o a cualquier establecimiento que tengan POS para poder hacer un uso parcial o total de su aporte. Es decir, ninguna persona puede cobrar un solo centavo por incorporar a alguien al padrón de beneficiarios ni por el traslado de la ayuda. Así que estamos atestiguando ya el surgimiento de programas sociales mucho más modernos, mucho más transparentes y más pertinentes. Es importante que la población recuerde que precisamente el objetivo de que existan 10 programas sociales es que estamos conscientes de que un solo programa social no puede llegar al 100% de la población afectada por COVID-19. A efecto de eso se hicieron 10 programas para que cada uno, con criterios de inclusión y exclusión específicos, pueda apoyar a un diferente segmento poblacional, tomando en cuenta que la composición del tejido social guatemalteco no es homogénea, es decir, cada familia, cada hogar tiene características diferentes.